ojos. Si no soy yo, ¿quién más va a ser? ¿Eh? Cuidado, güey. Está todo muy callado. ¿Trajiste lo que te dije? No. Chaplin. ¿Y ahora? Sí. Bueno, en cuanto se esconda la luna, nos vamos. Nunca me imaginé que íbamos a llegar a esto. Bueno, tarde o temprano. Esta situación hace unos años era impensable. Pero se pensó, ¿no? Ah, la pensaba. Tarde o temprano iba a llegar este día. Es difícil partir, ¿no? Bueno, nosotros estamos ya casi partiendo, Gordo. ¿Y si nos cierran la frontera? No. No. Bueno, veremos cómo pasar. Además, no quiero pensar esta guerra. Lo estamos dejando todo. Vos lo dijiste hace un momento. Tarde o temprano iba a llegar este día. Era inevitable. Repasamos el plan. No hay nada que repasar. Está todo aquí. Todo aquí. ¿Y cómo vamos a pasar la frontera? Pues, si no asomas el hocico, y metes bien esa panza, ellos no van a verte. Armados esos habitantes. Sí, ¿y qué? Mejor no, no vayamos. ¿Cómo que no? Tenemos un viaje. No vayamos. ¿Te querés quedar? Pero sí. Bueno, entonces supongo que esta es nuestra despedida. Yo me voy. No tengo ningún problema en arrancarte toda la lengua o destrozarte todos los dedos. Mira, tenemos un viaje por delante. Mira, se escondió. ¿En qué? Se escondió la luna. La luna. Ahora nos toca a nosotros. Yo me voy. Espera. ¿Vos te vas o te quedás? Thank you.
Amaneció gordito. Amanecido. Salimos, gordo. Salimos, gordo. Lo logramos. Salimos, gordo. Vas a ver, cuando lleguemos al mar, Andero, ¿sí? ¿Conoces el mar? ¿No? ¿No? Bueno, te va a encantar. Lo importante del mar son sus corrientes. Cuando atrapas una buena corriente, ya no hay que hacer ningún esfuerzo porque solo levantar los remos y te dejas llevar por la corriente. Además, cuando una vez que te lleva una corriente... ¿Y se acabó el queso? ¿Qué? ¿Se acabó el queso? Deben haber sido las ratas, ¿no? Vas a comenzar con tus acusaciones caprichosas. ¡Ah, caprichosas! No tenés fundamentos. Ah, ¡ahora hay infundadas! ¡Infundadas! ¡Claro que tengo fundamentos! Entonces, es un capricho. ¡Ey! Yo no fui, ¿eh? Yo tampoco. Entonces aquí hay ratas. ¿Cómo? Aquí hay ratas. ¿Cómo van a haber ratas aquí? Aquí no hay ratas. ¿Qué te pasa con las ratas? A mí nada. ¿Nada? ¿No te gustaría comerte ahorita una ratita asada? Aquí apenas me gusto yo. Estás diciendo que no te gusta mi compañía. ¿Qué se decide? Eso es lo que quisiste. Lo acabo de escuchar con mis propios oídos. Entonces, ¿qué te haces? Yo no voy a seguir con vos caminando en esta. No, no. Ya. No te cagaste. No, es así de fácil. ¿Qué me quisiste decir entonces? Ya. Quiero que entendas que aquí no hay ratas. ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé. Simple. Las cosas no son tan simples. ¿Y? Algo se está moviendo aquí abajo. Yo no escucho nada. Vamos. ¿Dónde? ¿Son las ratas? ¿Soy yo?
entonces es mayulo. Que no se llama así. El elefante. Que no traemos ningún elefante. ¿No te gustan los elefantes? Sí. ¿Sí qué? Sí me gustan. ¿Y entonces qué tienes contra Manchulo? Ya te dije que no se llama así. ¿Cómo se llama? Ese nombre está muy largo. Me gusta más Manchu. Mira, me da lo mismo como puso a cenar. Pero lo cierto es que no hay ningún elefante que se llame Manchu, ¿lo oíste? ¿Cómo lo sabes? Pues porque, es obvio. ¿El qué es obvio? Que no traemos ningún elefante. Ay, sí, pero ¿cómo lo sabes? Ah, digo, sí, ¿cómo? Sí, ¿sabes que traemos un elefante, ah? ¿Por qué no veo? Simple. Simplemente lo sabes. Sí. ¿A qué? Simplemente lo sabe. Sí, simplemente lo sabe. Pero tú dijiste que era. ¿Quién era tan simple? ¿El qué? Las cosas. Bueno, pero depende de qué cosa. Claro, de que si te conviene o no. No, no, no es así. No es así. Y dudaste de mí. Dicen que traemos a un elefante llamado Manchulo. Y aquí sí debo de creer. La primera cosa es difícil, ¿verdad? Pero la segunda es fácil. ¿Sabes por qué es fácil? Porque la segunda te conviene a vos. A ver, te estoy hostigando. ¿No? ¿Cambias cuando te conviene? No tengo por qué soportar todas tus... No, es que no te estoy conociendo. ¿Ah, no? No, te estoy conociendo. ¿Cuándo? ¿Cómo es el mar? Salado. Ah, deja de bromear, hombre. Decime cómo es el mar. Es bello, inmenso, temible a la vez. ¿Y si nos imaginamos? Somos dos navegantes que van en busca de una tierra mejor. Está bonito, pero no es tiempo de jugar. Hay que caminar. Vamos. ¡Eh! Sí. No tenemos tiempo de estar... Somos dos navegantes. Ajá. A ver, dos navegantes que encuentran una tierra bañada de oro. ¿De petróleo? Bueno, entonces no éramos navegantes. ¿Qué somos? Conquistadores. ¿Son los mejores? Eso me gusta mejor. Conquistadores. Y esta va a ser nuestra nave. Y entonces...
Henry, vamos, está bien. ¿Está bien qué? Vos sos el capitán. A vos siempre te gusta ser el capitán de todos. Yo soy el capitán. ¿Y yo qué soy? Vos vas a ser un marino. ¿Un marinero? Un marinero. ¿Dónde manda el capitán? Lo manda marinero. Así es. ¿Listo, marinero? A la orden, mi capitán. ¡Marinero! Diga, mi capitán. ¡Leven ancla! Como diga, mi capitán. Vamos a comenzar la travesía. ¡Vamos! ¡Desamarren todo! ¡A la orden, mi capitán! ¡Hicen las velas! ¡Así es, mi capitán! Y vos vas a ser el mástil mayor. Eso. ¡Y zarpemos! No nos movemos. Ah, no tenemos viento. ¿Qué estás haciendo? Capitán, no tenemos viento, pues. Todo el mal aliento me está tirando. Bueno, bueno. Marinero. Sí, mi capitán. Sin viento, vamos a tener que remar. ¿Remar? Remar contra la corriente. Remar sí. Contra la corriente. Vamos, vamos. Vamos. Agarro los remos y vamos a remar. ¡Vamos! Ven, ven, ven. Vamos a remar. Rema que rema, que rema, que rema. Debemos de irnos ya. Ven, ven, ven. Vamos a remar. Rema que rema, que rema, que rema. Debemos de irnos ya. ¡Tierra! ¡Tierra! Aquí hay mucha tierra, capitán. ¡Ya chupó! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista, mi capitán! ¡Tierra a la vista! Marinero, dígame, prepárese capitán. Para desembarcar. Capitán. Mire. ¿Qué tierra más extrañas? Sí. ¿Qué ser más extraños? Mire cómo nos observan, mi capitán. Sí. Y escriben también. Nos tendrán miedo. Yo creo que no les gusta nuestra presencia. Mírenle las caras. Capitán, miren qué serios están. No somos bienvenidos aquí, capitán. Nos están viendo muy violentos. Retrocede. No les gusta nuestra presencia. Capitán, ¡vámonos! Aquí estamos seguros. Déjalo que ellos estén para allá. Pero de aquí para acá es otra cosa. Aquí yo voy a fundar una ciudad que se va a llamar... Guanacolandia. ¿Qué? No. Guanacolandia. No. Se va a llamar la ciudad sin nombre. Sin nombre. Sin nombre. ¿Eh? Así que vamos a fundarla. Vamos a tomar la foto conmemorativa. A ver, para la fundación de la ciudad. ¿Listo, gordo? No, no, ahí, por ahí no te pongas ahí. Allá, más allá, más allá. Ahí. No, más para ahí. Vamos, ahí. Subite ahí para que te vean mejor. Ahí. Date vuelta y... Va. Ahí está. Otra. Va, ahí. Bueno, quédate ahí, andate acostumbrando, porque esa va a ser tu tierra y toda esta tierra va a ser mía. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, apártate de ahí. ¿Qué? Apártate de ahí. Yo soy el capitán. Bueno, apártate de ahí, papá. ¿Vos te estás revelando? No, apártate. Ah. ¿Qué estás haciendo? Demarcando mi territorio. Ah, así que ese es tu territorio. Ese es mi territorio. Bueno. Entonces me estás sacando mi territorio. Ah, ¿qué? Me estás sacando lo mío. Entonces. Caminando, ¿dónde me viste cara de avión? Caminando.
¿Gordo, sabes nadar? No. ¿No sabes nadar? Venís a una travesía, ¿cómo está? Y no sabes nadar con semejante. Bueno, entonces escucha bien las instrucciones. Instrucciones para cruzar el río. Lo primero que tienes que hacer para enfrentarte a un río es quitar todo miedo. Tienes que tener coraje y decisión. ¿Cómo abordamos el río? Primero ponemos un pie. Probamos la corriente, que no te lleve la corriente. Ponemos el otro pie y seguís avanzando sin vacilar, un pie tras otro, y cruzas el río. Y ya estás del otro lado. Ahora, yo ya no puedo regresar seco. ¿Por qué? Porque estoy mojado. ¿Sí? ¿Mojado? Ahora te toca a vos. Vamos, gordo. ¿Sí? No, no, no mires para atrás. ¡A vos! Quita todo miedo. Un pie primero, después el otro. Vamos. Y aprovecha todo el peso de tu... de eso que tenés ahí. Vamos. Un pie. Después el otro. Con decisión, no vaciles. Vamos, vamos, gordo, vos podés. ¡Vamos! ¿Qué escuchas? Unos ruidos. Ah, pero ¿cómo son esos ruidos? Como sirenas. ¿Sirenas? ¿Y qué más? ¿Se escucha algo más? Sí, como arrullos. Como arrullos. Un arrullo constante, ¿verdad? Sí. Gordo, te presento. Se tardó como 10 años en regresar hasta Ítaca.
Su mujer le esperaba, Venero, protegiendo y desvigiendo una túnica. Se tuvo que enfrentar con cíclopes, cantos de sirenas. ¿Sirenas? Sí. Estamos en el mar, Venero. Estar en el mar es estar en cualquier lugar. Sí, porque el mar es como estar en todas partes del mundo a la vez. Sí. Estamos en el mar, sin prisa. Sin rumbo. Sin apuro. Sin afán. Sin queso. Estaba aquí. ¿Vos lo viste? Nos robaron el mar, gordo. ¿Nos robaron? Tengo hambre. Yo tengo sed. ¿Qué hacemos? Hay que seguir caminando. Pero vamos a despedirnos de Odiseo, porque ya no lo vamos a necesitar. Vamos otra vez. Sin ratas. Sin elefantes. Sin risas. Sin familia. Gordo, sin recuerdos, ¿eh? Yo sí recuerdo. ¿Qué recordás? Bueno, donde vayamos va a haber todas las que puedas comprar. ¿Eh? Los tamalitos piquen. Sí, gordo. Pues tenemos que seguir caminando. La chata. No, sí. Pero vamos a una tienda de abundancia. Allá hay muchas cosas, gordo. Además, la chata. Sí, no. El chuco. Oh, ¿y ese mito? Ese mito. Que lo metes así en el cafecito. ¡Ay, qué rico! ¿Y el pollo? ¿El pollito? ¿El pollito? Sí. ¿El pollito? Tengo hambre. No sé. Tengo hambre. ¡Ah! Me da lo mismo. Estar en el mismo lugar, ver a la misma gente, comer en los mismos lugares, pelearme con vos, hacernos amigos. Y hacernos amigos, sí. Y terminar ahí, embalsamados, encabezando reuniones revolucionarias. Thank you.
que seguir. No es momento de extrañar a nadie ni pensar en nadie más. Penses en el pasado, pero recordar. ¿Qué pasa, gordito? Recuerdo a mi familia. Yo extraño a mis hijos. Hacia alguna parte, pero aquí no hay rastro, aquí falta algo. O alguien. O alguien, sí. Un coyote. Un coyote, sí. El coyote que llevaba a la mujer con su niña. Pasaron por aquí. Pero aquí no hay rastro. Señor, diga, señora. Por favor, tengo un poquito de agua. Yo no tengo agua, señora. Señor, por favor, no sea valiente para mi niña. Ya le dije que no tengo agua, señora. Mi niña no se despierta, señora. Necesito un médico. ¿Por qué la trajo, pues? ¿Por qué trajo a la hija? Por favor, mi hija, no le iba a dejar. No hay agua, señora. Un médico, entonces, para que despierte. Se ha quedado dormida y no despierta. ¿Quiere un médico? Sí. Bien. Yo le traigo un médico, señora. Ay, gracias, señor. Que Dios me lo bendiga. ¿Qué? Eso es dinero adicional, señora. Ah, pero si yo ya le di la mitad. Mire, señora, usted quiere trato preferencial. Ah, quiere agua para su bebé, para usted. Además, quiere que le vaya a traer un médico. No, hombre, esos son gastos adicionales. Yo por eso cobro. Vamos, cayendo. Pero me dijo que la otra mitad se la diera. Señora, cayendo o se queda. Ya estuviera del otro lado. Señora. Ya le di todo lo que tenía. Ni se le ocurra. Por favor, tengo a mi brazo. No me da. No, tengo un médico. Yo no voy a pagar más. Quedas ahí. Luis, quietecita. Al suave. Ahorita voy. Ya te voy a traer al médico. No se tarde, por favor. No, no me voy a traer.
tesoros. No tenía nombre. ¿Cómo no? Sí tenía nombre. No, no tenía nombre. ¿Cómo se llamaba el lugar de donde salimos? Decime. No era un lugar. Era un espacio. Un sitio. Donde llegaron los invasores. Y tuvimos que irnos. No recuerdo nada. ¿Te acordás? Sigamos escarbando. ¿Hacia dónde vamos? Espérate. ¿Dónde sale el sol? ¿Cuándo va a salir el sol? El norte. Norte. Sur. Norte. O norte. 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 Sur. Derecha. Derecha o izquierda. Este o este. ¿Hacia dónde vamos? Dime hacia dónde vamos. Me perdí. ¡Me perdí! Pero si por eso te seguí. Pues te equivocaste. No. No me equivoqué. ¿Sabes por qué? Porque tus ojos brillan como una luz. Una luz de un lugar donde vale la pena luchar. ¿Un lugar mejor? Sí, un lugar mejor. Un lugar mejor donde no tengas miedo ni caminar tranquilo. Donde no te sientas amenazado. Donde puedas vivir en paz. ¿Crees que existe ese lugar? Yo me regreso. ¿A dónde vas? Me regreso. ¿Golpo, dónde vas? ¡Si no sabes el camino! El mismo. Es el mismo que llegamos hasta aquí. ¿Ah, sí? ¿Y qué es aquí? Aquí. ¿Dónde es aquí? Aquí. ¿Qué es aquí? ¿Ah? ¡Ah! ¿Y qué es aquí? Lo que deberías ser de aquí. Y más allá. Lo que es aquí, y más aquí, y más allá. Lo que debería ser ni allá, ni más aquí, ni más aquí, 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 aquí. ¿Dónde voy a encontrar las cosas que dejé botadas en el camino? Decime. Porque eso es parte del viaje. Cuando uno viaja, tiene que aprender a renunciar a las cosas. ¿Qué viaje? ¿Ah? Este viaje. Mejor vas a repetirme que es un viaje. ¿Me entendiste? No por paz a repetirlo. Es un viaje sin retorno. ¡Te seguí! Te creí. Lo dejé todo. ¡Todo!
Era un lugar sin nombre, Gordo. ¿Cuántas veces más hemos de caminar? ¿Cuántas? No sé, pero debemos volver a comenzar, Gordo. Hambre. Yo tengo sed. Necesitamos volver a comenzar y caminemos todo lo que sea necesario. Adelante. Afuera, Gordo. Estoy. Gordo. 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 ¡Dame agua! ¡Agua! No hay. Nosotros debe permanecer despierto mientras el otro duerme. No es posible que las cosas vayan desapareciendo. Alguien viene por la noche.